¿Qué tal, niñas y niños? Bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera genial. Recuerden que es muy importante lavarse muy bien las manos. Así que una vez que lo hayan hecho, pueden sentarse frente al televisor. Identificarás algunas características, sentimientos y motivaciones de los personajes de un cuento. Hoy vamos a identificar algunas características, sentimientos y motivaciones de personajes de cuentos a partir de sus acciones. Por ello seleccionamos estos videos para ti. Al final haremos algunas preguntas para que reflexiones un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. ¿Cuáles son las características principales de los protagonistas de los cuentos? ¿Cómo describirías sus sentimientos? Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Qué te pareció este cuento? ¿Lograste imaginar los lugares y los personajes que describía la narradora? ¿Con cuál personaje te sentiste identificado? ¿Por qué? En el libro de español, Libro de Lecturas, podrás encontrar múltiples historias, cuentos y leyendas. Si en tu casa hay otros libros de cuentos, relatos, narraciones o leyendas, o tienes internet, explóralos. Así podrás conocer más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. De cualquier modo, platica con tus familiares sobre lo que aprendiste y sentiste. Seguro les parecerá interesante y podrán comentarte algo más. Responde a las preguntas ya sea en una hoja o a través de un escrito, un dibujo o un esquema y guárdalas muy bien en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder a las preguntas, llama a Educatel al 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Muy bien, esto fue lo que me hizo sentir. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. Ahora acompáñame a ver lo siguiente. Yo soy Romel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de 3 ejercicios, 2 ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. Prepárate. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. Descansamos 10 segundos. ¿Cómo vamos? Ese fue el primer ejercicio para calentar. El siguiente van a ser desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto. La otra pierna. Eso, ¿cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas. Hoy no es fuerza explosiva, hoy es una fuerza distinta. Vengan. Descansar. Descansamos.
Tercer ejercicio. Van a ser squats con isometría. Entrenar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venga, amigos. ¡Otra vez! ¡Venga! Un poquito más de ritmo. ¡Más rápido! ¡Sientan el trabajo del glúteo! ¡No! ¡Descansamos! ¿Cómo vamos, amigos? ¡Desplante! Yo soy Romel Pacheco y continúen con sus estudios. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Aprende en Casa. Recuerden que es muy importante lavarse muy bien las manos. Si ya lo hicieron, pueden tomar su material y sentarse frente a la televisión. Observarás obras de teatro y expresarás lo que te hicieron sentir.
Hoy vamos a ver el tema sobre la representación de obras de teatro. Para eso seleccionamos este video para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Después de ver la obra de teatro que te presentamos, contesta lo siguiente. ¿Con cuál de las maneras de ser de los personajes te identificas? ¿Por qué? Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos y así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder a las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 6688. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Muy bien, esto fue Teatro en Casa. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos a la próxima aquí en Aprende en Casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Mauricio Torres, toco el violonchelo y soy egresado del Conservatorio de Las Rosas, donde estudié por 12 años. La mitad de estos 12 años di clases y ahora formo parte del equipo de ONEM. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de lo que es para mí mi instrumento favorito. Es el violonchelo. Quizá muchos de ustedes lo conocen por el violoncello, debido al juego de la lotería, pero se pronuncia violonchelo, puesto que es una palabra de origen italiano. En Italia es donde se lleva a cabo un experimento muy interesante con el tamaño de un instrumento llamado viola durante el siglo XIV más o menos. La viola sufre de distintas modificaciones con el fin de encontrar distintos registros más agudos y más graves. Y es en esta experimentación que después de casi 200 años, también en Italia, un fabricante de instrumentos de cuerda llamado Andrea Amati concreta la figura de lo que conocemos como violonchelo. El violonchelo carecía de ciertas partes que hoy en día sí tiene. La más importante de ellas es la espiga. Esta vara de metal no existía, lo cual provocaba que los intérpretes de este instrumento lo ejecutaran con el instrumento entre las piernas. A causa también de la fisionomía del instrumento, nos permite accesar a un registro no mayor a la cuarta posición, es decir, un registro medio y grave. Esto permite que el instrumento sea principalmente un instrumento de acompañamiento, y no es hasta Bach, a Johann Sebastian Bach, que encontramos un material solista por primera vez para el instrumento, donde se muestra en su plena capacidad armónica y melódica. Después, el instrumento sufre otras modificaciones, pero no debido a los constructores solamente, sino también a los intérpretes. Entonces aparece Luigi Boccherini, otro italiano,
que al tener la espiga y el instrumento sujeto al piso, pueden pensar en técnicas más avanzadas para el instrumento, y al desarrollar una tastera o un diapasón más largo, le permite pensar en manipular el registro agudo del instrumento a través de una técnica que él inventa, que es la técnica del pulgar. Entonces, al explorar este registro agudo, podemos encontrar que el violonchelo es un instrumento bastante versátil, debido a que puede tocar melodías tan largas y lentas y graves también, como un contrabajo, pero también puede tocar melodías ágiles y agudas como un violín. Y entre estas características y más es lo que hace que yo prefiera este instrumento. Ahora les hablaré un poco del papel que tiene el violonchelo en una orquesta sinfónica. Para comenzar, quisiera hablar de las secciones o de las familias que tiene una orquesta. Este instrumento, el violonchelo, pertenece a la familia de la cuerda frotada. Instrumentos como el violín, la viola y el contrabajo son los que forman el resto de la familia y tienen varias peculiaridades en común. Por ejemplo, todos ellos tienen cuatro cuerdas. Su cuerpo es bastante similar, sobre todo también por las Fs aquí recortadas en la tapa. Y sobre todo lo más importante es que todos ellos se tocan con este artefacto, que es el arco, llamado así porque antes era literalmente un arco. Ha sufrido modificaciones al igual que los instrumentos y ahora es una vara completamente recta, y es con esta vara que hacemos frotar las cuerdas y producir el sonido peculiar de esta familia, que es la familia de las cuerdas frotadas o de los arcos, como lo llaman en otros países. El violonchelo es muy importante en la orquesta, al igual que los violines. Son muy numerosos, no son como los alientos, que se necesitan entre 2 y 4 instrumentos, sino que se necesitan 12, o más o menos en proporción la mitad de lo que hay de violines en una sección de primeros o en una sección de segundos. En el caso de la orquesta sinfónica completa, utilizamos 12 chelos. El papel del instrumento varía también dependiendo del compositor, o más bien de la época que queramos interpretar. Si queramos interpretar algo barroco o algo clásico, seguramente el violonchelo y el contrabajo jugarán un papel de acompañamiento y prácticamente tocarán las mismas notas, solo que en diferentes registros por su tamaño. Sin embargo, si miramos un repertorio romántico o del siglo XX o incluso contemporáneo, podemos apreciar que no juega solo un papel de acompañamiento, sino que hace importantes melodías, por lo general calmadas, ya que el registro es bastante cálido y nos permite disfrutar de bellas melodías largas y salir de lo que era su papel de acompañamiento o de dobletear la línea del bajo. Ahora voy a tocar para ustedes el preludio de la primera suite para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach. Thank you.
Si te gustó lo que escuchaste del violonchelo, de su historia o de su papel dentro de una orquesta sinfónica, entonces te invito a participar en el proyecto de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, en donde aprenderás importantes valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo. Es importante mencionarte que no necesitas tener conocimientos musicales previos, ya que aquí te enseñaremos a tocar el violonchelo o cualquier otro instrumento que sea de tu preferencia y que forme parte de la orquesta sinfónica. Lo único que necesitas es interés y muchas ganas de aprender. Te esperamos.